En el corregimiento La Marina se llevará a cabo una jornada de derechos humanos con los habitantes de la zona rural tulueña. Se va a adelantar una jornada sobre derechos humanos que va a tener la participación activa de la administración municipal, de secretarías como la nuestra, la Secretaría de Gobierno, que lleva sus especialidades precisamente la oferta institucional de derechos humanos, la Oficina de Asuntos Religiosos para atender todas las personas que quieran acceder precisamente a los servicios de la administración municipal. También vamos a tener el apoyo de la Secretaría de Bienestar Social, en atención también de los programas que se desarrollan desde ese despacho, y vamos a contar con el apoyo, por ejemplo, de la Policía Nacional, de cada una de las personas que hacen parte de este grupo de la subestación en el corregimiento de La Marina, y también con el apoyo del Batallón de Alta Montaña. Lo que nosotros queremos es que no solamente se beneficien las víctimas del conflicto armado, defensores de derechos humanos, líderes sociales, sino que en general toda la comunidad puede asistir a recibir la oferta institucional en una jornada descentralizada, que la vamos a continuar haciendo ya en la consolidación de este último año de gobierno, y es permitir, especialmente los campesinos de mediana y alta montaña, que no vengan hasta el casco urbano del municipio, sino que nosotros como institución podamos llevar la oferta como tal de cada uno de los servicios que tenemos en favor de la comunidad campesina. Bueno, precisamente, ¿cuál es el objetivo de esta jornada de promoviendo nuestros derechos? Bueno, primero sensibilizar a toda la comunidad sobre la defensa y protección de los derechos humanos. Y para ello va una oferta institucional conformada indudablemente por funcionarios idóneos con la capacidad de orientación, de inducción, precisamente para ese fortalecimiento y protección de todo ciudadano, pero muy especialmente de aquellos que ejercen un liderazgo social. Igualmente la Secretaría de Bienestar Social, que cumple una función fundamental en el fortalecimiento precisamente del tejido social, va a tener actividades, por ejemplo, de orientación sobre el programa de adulto mayor, familias en acción, jóvenes en acción, la prevención de embarazo, especialmente de las niñas que cursan actividades académicas en los planteles educativos de ese corregimiento, y sobre todo también de todos los sectores, porque es que la invitación no solamente es para el corregimiento de La Marina, para los sitios poblados como el corregimiento La Moralia, Naranjal, Venus, El Retiro, que puedan acceder precisamente en una jornada como es mañana a partir de las 2 de la tarde. Y sin duda alguna son las ofertas institucionales que queremos que estén de cerca a la comunidad que más lo necesita. Bueno, precisamente también se habla de una asesoría en restitución de tierras. Sí, restitución de tierras es un programa que nosotros tenemos desde el Enlace Municipal de Víctimas, que tiene el fortalecimiento de la Unidad Regional de Víctimas. Hoy tenemos diferentes procesos que allá se en curso, precisamente en ese proceso de poder restituir predios que en virtud del conflicto armado que tanto generó daño en la región, pues hoy a través de los despachos judiciales, de los procedimientos administrativos y sobre todo con el apoyo de la administración municipal desde el Enlace Municipal de Víctimas, se viene orientando, capacitando y asesorando a aquellas personas que hoy de manera justa reclaman aquella tierra de la cual fueron desplazados por actores armados, por sentencias judiciales, por engaños o por cualquier circunstancia ajena a la voluntad de sus campesinos, que hoy aspiran a volver a obtener sus predios restituidos.